toco, toco, tum, tum, ma. Respire like a jungle, jungle. Toco, 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 tum, ma. No digas que no te aviso, del centro de Macotera una carrera ha salido. Llámase la Sanrocada, hija del atletismo. Protege cada zancada que dedican a ti mismo. Al final corren mayores, primero lo harán los niños. Alimenta su afición apareciendo en el camino. Disfrazado como quieras, juguetea con los chicos. Cuando veas a los grandes, acompáñalos un ratico. Que todo bien termine, solo en la competición litigio. Después ágape y agasajos, vecinos salmantinos. Cuando a descansar vayamos, después de honrar tu prestigio, esta edición celebrada de la siguiente será el principio. Imploramos tu bendición cada año en este sitio. No nos dejes, siempre fieles, puro macoterismo. ¡Fuerte aplauso para Sanro! ¡Atención, corredores, corredoras! ¡A la línea de salida! Tener a alguien que os va a animar, que os va a poner un poquito de ritmo, ya de por sí el ritmo ya vais a marcar fuerte. Hay muchas mujeres hoy aquí, pero claro, la favorita yo creo que estás tú y tu compañera, ¿o no? ¿Quién crees que vais a estar ahí arriba? Bueno, he mirado el listado de inscritos y está Isabel Almaraz por ahí, estaba Lorena Martín, la campeona de España Junior, pero no va a venir, que era pues para dar un poquito más de ambiente. Y bueno, lo importante es que cada año hay muchas mujeres y que disfruten sobre todo. ¿Y para ti esto es un reto que vas a intentar ganar? Para mí el reto pues es conseguir bajar los 33-23 del año pasado, y bueno, si se puede, bien. Ritmo van a ponerte, porque aquí hay mucha liebre hoy. Sí, sobre todo chicos, y si puede ir mi hermano conmigo, pues mejor. Tenemos algo. Disfruta y si te puedes ganar. ¿Qué ha salido a correr el campeonato? ¿Cómo es una experiencia en un campeonato del mundo? En el caso de un campeonato del mundo de veteranos, tiene una doble vertiente. Es la participación por competir, que no hay quien nos la quite, pero luego tiene un elemento que va más allá, y yo me lo pasé muy muy bien, se lo recomiendo a cualquiera. Y hoy ha disfrutado una carrera diferente, una carrera entre amigos. Sí, tenía ganas de venir porque me habían hablado muy bien de ella y creo que el ambiente no deja lugar a dudas. Vamos a disfrutarla. Bueno, pues que disfrutes tanto más que el campeonato del mundo. Aquí los favoritos, Juan. Mucha liebre te has traído hoy a tu pueblo, ¿no? Sí, pero bueno, también es lo bonito que haya emoción y que la gente vea espectáculo, que al final es lo que queremos. Bueno, bravo, le vas a intentar ganar a su pueblo, le vas a dejar por buena gente. Hombre, yo estoy bastante por debajo del nivel de ellos corriendo. Pues has venido a hacer de buena compañía. Sí, hacer un poco un entrenamiento de calidad. Bueno, y tenemos con nosotros también aquí a Miguel Ángel Hidalgo. Miguel Ángel, ¿vas a por Juan o le vas a dejar? Yo le voy a dejar. Pero a disfrutar la carrera, sí. A poder ir lo más cerca posible de él. Pues lo dicho, que disfrutéis de la carrera. Bueno, como ya sabéis, lo primero que os voy a pedir es que los que estéis en la zona del micrófono os tenéis que quitar un poquito, que si no me se corta mucho. Lo primero aquí es que, aparte de ser una carrera, esto es algo muy especial en Macotera y hacemos todo totalmente espectacular en esta carrera. Tenemos por ahí al alcalde de Macotera. Claro, digo, venga esto para acá, por favor. Acompáñenme aquí con nosotros. Y antes de empezar, vamos a hacer ese protocolo importantísimo aquí en Macotera
porque yo creo que esto es una carrera, pero son muchas más cosas más. Señor alcalde, díganos usted qué le parece lo de esta sexta edición. Yo creo que estamos cada año mejor. Además, de verdad, esto se está superando año por año. Nada, yo quiero dar las gracias a todos los que se prestan a venir, y este año, con lo que ha llevado el esfuerzo de la participación, de tener que aportar un dinero para que esto funcione y salga adelante. Pues nada, enhorabuena a todos y que ganen mejor. Vamos a hacer. Bueno, y sin más, vamos a comenzar ese protocolo sobre nuestro escenario. No puede faltar el Macotera, nuestra Jota. Así que con vosotros, para vosotros, el grupo Dulzaineros de Macotera, ADB con esa Jota. Vamos a ver cómo se baila la Jota el Macotera. Preciso y a la vez tan relativo. Desde hace mucho tiempo atrás, el hombre ha tratado de gobernarlo, lo ha medido, lo ha intentado siempre tenerlo muy marcado. Sin embargo, hay una parte del tiempo que es innata a cada ser, pues no importa tanto cuánto, sino el cómo hacemos el uso de ese tiempo. ¡Es el lugar! ¡Estáis preparados para volar!